¡Nada! ¡Cacho! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca, Emilia? ¡Soy yo! ¡Cacho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, en la colonia! ¿Qué me pedís? A mí me pedís, yo qué sé dónde buscar. En el horno buscar. ¿Dónde vas a buscar? ¡En el botiquín! Si el gacho se murió, yo me suicido. Justamente el cacho era la gran esperanza de la familia. ¿Qué pasó? Se murió el cacho. ¡Ay, yo sabía que la policía me lo iba a matar algún día! Yo me suicido, Sin el cacho yo no voy a poder vivir. Ay, mamá Cora, no hable así delante de la niña. ¿Qué quieres, Susana? ¿Cómo se hace para vivir con una tragedia semejante? ¿Quién trajo la noticia de que mataron a mi cacho? Vos, Emilia. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Ya ni te acordás de lo que decís? ¡Yo dije que mataron al cacho! No, vos dijiste cacho. Y yo entendí. No hace falta ser muy inteligente para entender. Cuando alguien dice cacho, con los ojos bien abiertos y en ese estado de desesperación, es porque se murió. Concierne a la justicia, al reo o a la familia directa. Pero el cacho es mi nieto, mira, más directo que eso, ¿qué querés? ¿Qué hizo ahora? Si no es indiscreción. No hizo nada. Emilia, por nada no se va preso. ¿Qué pasó? ¿Robó otra vez? ¿Eh? ¿Que rompió una vidriera? ¿Violó a alguien? No, no puede. Bueno, ¿qué? ¿Lo encontraron como el mes pasado con la mano en el bolsillo ajeno? Vamos, Emilia, ¿qué hizo? ¡Ya no hace esas cosas! Yo pongo las manos en el fuego por mi nieto. Usted tenga mucho cuidado de no quemarse. ¡Ay, oh, llegás a tiempo, eh! ¡Mirá qué sorpresa! Ve que existe la providencia. ¡Ay, llegás como enviado del cielo! Vas a ver que Antonio, con sus influencias, lo va a sacar enseguida. ¡Henry! ¡Antonio! ¡Shula! ¡María! ¿Pero qué les pasa? ¿Será posible que nadie atienda nunca el teléfono en esta casa? ¿Aló? No, el señor diputado no está. No, la señora del señor diputado tampoco está. Yo soy la secretaria del señor diputado. ¿Quiere dejar algo dicho? Con mucho gusto se lo diré. Sí, adiós. Era tu hermano Sergio. El cacho está preso otra vez. No, yo no puedo asociar más mi imagen a la de... Tu familia, por supuesto. Además, unas horas de calabozo no le vienen mal a nadie. Por otra parte, todos sabemos perfectamente que entran por una puerta y salen por la otra.
Periódico, monsieur. ¿Qué pasa? Ahí viene. Ahí viene. Sí, ahí viene. Señor, buenas tardes. Bueno. ¿Qué nos puede decir de lo ocurrido durante el clásico jugado en el día de ayer? Está todo bajo secreto de sumario. ¿De qué secreto de sumario me habla si todo el mundo vio perfectamente? Bueno, así que hasta la que la justicia no se expida... Sí, pero ¿cuántos son los detenidos, por favor? Son 5 detenidos y son todos sospechosos de pertenecer a la barra brava. ¿Y se encontraron armas? Bueno, solo objetos contundentes y armas blancas. ¡Señor, perdónelo! ¡No lo va a volver a hacer más! Señor, señor, yo soy la abuela de Cacho que usted tiene detenido allá adentro. Yo no lo tengo detenido. Suéltelo, por favor. Es la justicia la que se encarga de determinar. Mire que yo soy la madre del diputado Antonio Musicardi. Y soy la abuela porque mi nieto Cacho es el que está detenido ahí adentro. Y lo tienen que dejar en libertad ahora. ¿Y el señor Musicardi sabe de su existencia? ¡Me está preguntando, mamá! ¡Retírense inmediatamente! ¡Antonio! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿De vandalismo? ¿Usted qué quiere? ¡Qué barbaridad! ¡Antonio! ¡Esto es lo peor! ¡Comen niños y gallinas! ¡Es lo que están diciendo! ¿Pero por qué no se callaron? Yo te dije que te ocuparas, Antonio. ¡Te lo dije! No basta solo con ignorarlos, hay que aparentar, parecer. Parecer es mucho más importante que ser. ¿Y qué soy ahora? ¿Qué somos ahora? El hazmerreír seguramente de toda la sociedad. Ay, las cosas que nos tenemos que contar, ¿eh? Ay, yo no sé ni cómo los miro a la cara a ustedes, ¿eh? Son unos ingratos, ¿eh? No debería hablarles. Yo qué sé. A veces el corazón puede más que la cabeza. ¿Tomamos unos matecitos? Bueno, dale, dale. ¿Eh? ¡Sergio! ¡Tu hermano, el futuro diputado, ha llegado! Yo no puedo ir. Incluso voy a desmentir que yo no tengo nada que ver con esa familia. ¿Qué? ¿Que no sos hijo de tu madre? Oh, pero ¿por qué podría negar a esa persona, Alvira? Por Dios, estamos orgullosos de ella. No me entiendan mal, por favor. No entendimos mal. Yo creo que sí, Sergio. Mamá cumplió 84 años la semana pasada. Estábamos recorriendo el país la semana pasada. ¿Ustedes tienen idea de lo que es una campaña electoral? Yo quiero decir que sí tenemos la suerte de tener... Sergio, tendrías que ver a un médico, ¿eh? Tendrías que hacerte un chequeo general porque últimamente se conmociona por cualquier cosa. Yo me conmuevo porque si a mi edad... Todavía tengo la fortuna de poder tener cerca a esa santa a la que puedo llamar mamá. Oh, mamá, la palabra más dulce. Sí, la primera palabra que pronunciamos, ya lo sé. A todos nos conmueve y se nos estrangula la voz al nombrarla. Ustedes saben cómo la quiero yo y sobre todo cómo la quiere Antonio. Mami. Pero no nos pongamos sentimentales, porque aquí lo que hace falta es gente realista. Nosotros no podemos dar la cara. Me refiero en este asunto. Con todo el dolor de nuestro corazón, vamos a negar cualquier parentesco con esa gente. ¿Con cuáles? Con Emilia y Cacho, y por extensión con la adorada mamá Cora. Pobrecitos, se me parte el corazón al pensar en ellos y al pensar en lo difícil que va a ser esta decisión para nosotros, pero son impresentables. Queridos, no nos juzguen mal.
Uno está luchando denodadamente para abrirse camino en este mundo y Dios sabe que no es tarea fácil. Mira quién se lo dice. No es tarea fácil para nadie. ¡Mamá! ¡Se va la profesora de francés! ¡Oh! ¡Hola, Matilde! Pero... ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, me habían dicho que la crisálida se convirtió en mariposa, pero ¡qué cambio, Matilde! ¡Qué cambio extraordinario! No, no me malinterpreten, estoy muy orgullosa de ella. Solo que a veces me da una vergüenza. ¡Ay, Elvira, por favor, no digas pavada! ¡Tesoro! Antonio, ¿por qué no vas a darle instrucciones a Sergio para que se ocupe de esa gente mientras yo disfruto un poco de esta familia que nos tocó en suerte? Matilde, no podemos perder tiempo. Tu abuela nos está haciendo pasar una vergüenza. ¿Por qué? Me está diciendo cualquier cosa por la televisión. Vamos. ¡Ay, hola! ¡Hola! ¿Dónde está Matilde? ¡Está aquí, mamá! ¡Matilde! ¡Matilde, vení que te presento a Mariana! ¡Mamá! ¡Jorge! ¡Suerte que viniste, Jorge! Escúcheme, señor Musicardi, por favor, ¿qué tiene que ver usted con el... No, yo no sé nada. Ni siquiera me llamo Musicardi. Jorge, estás renegando de tu apellido. No, yo no me llamo Musicardi. No tengo nada que ver con el candidato a diputado. ¿Está renegando? ¡Que quede bien claro! ¿Por qué tenés que renegar del apellido? ¿Qué era tu padre, un delincuente? Si casi nunca estuvo preso. Dos o tres veces nada más. Y eso porque lo agarraron. Porque si no, era el hombre más decente del mundo. Vamos, Nora. ¡Vuelvan pronto!
Qué raro. ¿Qué es esto? Para mí que estos dos se les subió la fortuna a la cabeza. Mira, Antonio, podemos hacer dos cosas. Decir que están disfrazados para una fiesta en la Casa Rosada o negarlos. No podemos hacer eso, Nora. Pueden investigar y si descubren que mentimos, el periodismo está fatal. ¿Qué pensás hacer? ¿Quedarte ahí tranquilo, sentado, esperando mientras hacen trizas nuestro prestigio? No hable. Peñalosa, Musicardi. ¿Qué se puede hacer con esos periodistas? No quiero muertos. Solo quiero que los alejen. Pero alguna declaración tendrías que hacer, Antonio. Si hace algo, Peñalosa, no lo olvidaré. Usted sabe que soy amigo de mis amigos. ¡Antonio, nos reconocieron! ¡Antonio! ¡Vienen todos los mares! ¡Mamá, Susana, Emilia, Jorge! Dios mío, yo no te pido mucho. Lo único que quiero es que se abra la tierra. No pierdas la calma. ¡Antonio! ¡Somos nosotros! Me parece que no nos reconoció. Antonio, ¿por qué hiciste eso? No lo sé, Nora, no lo sé. Fue una actitud desafortunada. ¿Qué van a decir esos hombres de la prensa ahora? Ay, te juro. ¡Ah! Y encima nos siguen, Antonio. ¡Ay, cuidado! Ay, Nora, por favor. Pero mirá por dónde vas. ¿Querés no ponerme más nervioso de lo que estoy? Ay, Antonio, vos tendrías que hacer algo bueno. No sé, una promesa, algo. ¿Y qué? ¿No hago promesa yo? Ay, y encima esa gente de tu familia, yo no los entiendo. Van a la comisaría a sacar un pariente y ni siquiera se ponen saco y corbata. Te juro que... Peñalosa. Musicardi, Peñalosa. Tengo que pedir un favor. Sí. A esa gente que dice llamarse Musicardi y que asegura que son de mi familia, por favor, deténgala. Sí, por usurpación de apellido. No, Peñalosa, no, yo no puedo dar la cara. Pero usted deténgala hasta que la prensa desaparezca. Y diga que son de la patota radical. Y que quieren desprestigiarme. Cuando se entere de esto, mi hijo, el diputado, usted va a tener que renunciar. Acuérdese lo que le digo. Primero, usted metió preso a un inocente. ¡A mi cacho! Señora, acá no se puede levantar la voz. ¡Cacho, ¿dónde están? Suéltelo, suéltelo. Se lo digo por su bien. Suéltenos a todos nosotros, por su bien, Primero vamos a llenar algunos requisitos. Estamos en una comisaría, no en una bailanta. Este se cree que no sabemos dónde estamos. Están frente a la imagen presidencial y ante la bandera de la patria. ¿Y qué tenemos que hacer? Usted diga lo que tenemos que hacer y lo hacemos. ¿Quiere que cantemos el himno? De pie, todo. Respeto por el presidente es lo que quiero, y también por la bandera. ¿Y quién nos respeta? Si nosotros respetamos, si hasta lo votamos con todo lo que prometió. ¡Silencio! Este es un lugar sagrado, caramba. Bueno. A ver, documento. Señor juez. Nosotros... Oficial Peñalosa. Mucho gusto, María. Los Dolores. Ay, ¿cómo era? Me olvidé. Usted sabe que no ando bien de la memoria últimamente. Yo no sé, pero no es todo el día. Yo me olvido nada más que cuando me tengo que acordar de algo. No se acuerda, ¿eh? No, se lo juro que no me acuerdo. Bueno, mira, tenemos la sospecha de que todos ustedes integran un grupo, digamos, de inteligencia, preparado para alterar el orden. ¿De inteligencia nosotros? Eso es una infamia, Señor oficial. Yo podría usar el teléfono porque quiero llamar a mi papá. Porque, ¿y usted qué hace así? ¿Eh? ¿Así cómo? Hablo de eso. Digo, disfrazada con todo ese relleno. ¿Qué? Ella no usa relleno. No, señor, eso es todo de ello. ¿Para qué va a usar relleno con todo lo que tiene? Señor oficial, yo soy así. Usted no tiene derecho a dirigirse en ese tono a una chica decente, ¿eh? Pero tengo derecho a investigar, ¿no? Quisiera saber... Si todo es relleno. ¡No es relleno! No es relleno. Ella salió a mí, capitán.
Lo que pasa es que es la naturaleza, usted no sabe. Yo ahora no tengo nada, pero yo era igual que ella. Usted no sabe lo que yo hice sufrir a mi pobre padre. Pero yo no tenía la culpa, es la naturaleza. Ella no pregunta, la naturaleza es terrible a veces, porque ella da todo lo que quiere dar. Y a veces, como con ella o conmigo, la naturaleza es generosa. ¿Dónde habrá ido a parar todo? Pasa a esa habitación, que te voy a revisar. ¡Jorge! ¡No permitas que la agarre a solas! ¡Oficial! ¡Ella es así! ¡No esconde nada! Ya veremos. Andando. Un momento, Si la va a revisar a ella, me revise a mí también. Yo no ando bien de la cadera últimamente. ¡Mamá! ¿Dónde cree que está? ¡Estamos en una comisaría! ¡La van a palpar! Y bueno, que me palpe a mí también. Yo exijo que me palpe a mí también. Lo exijo, ¿Por qué? ¡No permita que le ponga la mano encima! No te preocupes, yo ya estoy acostumbrada. Además, todos vemos que el señor es un caballero, ¿no? Pero, Matildita, si abusa vos, grita, es lo menos que podés hacer, ¿eh? Vamos, vamos. Se la llevó para adentro. ¡Jorge! ¡Tenés un teléfono! ¡Llama a tu hermano! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para avisarle que está lloviendo afuera! ¿Para qué va a ser? ¡Para avisarle que estamos aquí y que afuera está lloviendo y que está con Matilde ahí adentro! ¡Ah! ¡Lo ya! ¡Cacho! ¡Cacho! Cacho, vos grita y nosotros seguiremos el eco de tu voz. Usted debe darnos algún tipo de explicación. No. Pero señorita, fíjese en la guía, ¿cuántos Musicardis hay? No lo sé, pero me parece que esa gente no debe tener teléfono, doctor. No me llame doctor. Soy simplemente un autodidacta que ha luchado honrada y tenazmente para llegar a donde estoy. Y no es mi costumbre apoderarme de títulos que no merezco.
Señorita, por favor, no lo moleste más al doctor, al senador, al diputado. ¡Ay, me estoy adelantando! ¡Qué tonta! No, no quise decir eso. En realidad, esta pobre gente, que por otra parte goza de toda nuestra simpatía... ¡Son impostores! ¡Gente contratada! ¿Por quién, doctor? ¿Gente contratada por quién y con qué fin? Sí, por la izquierda, sionista-leninista, y por la sinagoga radical, principalmente. ¿Y con qué fin? Pregunta ingenua, si las hay. Señor, ¿usted piensa que los parientes pobres lo desprestigian? Señorita, no voy a contestar a preguntas capciosas. Esa pregunta y ese tono. De su nombre completo, edad, profesión y los motivos de su visita. Dígale que soy el hermano. De su nombre completo. Dígale que soy el hermano. Motivos de su visita. Oiga, sea quien sea el idiota que está ahí detrás, dígale a ese delincuente que nosotros estamos acá. Ahí viene, mira, ahí viene. Ahí viene. Ahí lo tenés. A vos te estaba esperando. A vos te estaba esperando. Abrí la puerta. Abrí la puerta. Bájate. Abrí la puerta, ¿eh? Abrí la puerta. Abrí, ¿eh? Abrí. ¡Pero cómo se te ocurre! ¡Los pelones en la calle! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¿Querés que te haga dormir? Está casi dormido, no me la despiertes. Está bien, está bien. Mamá, nos vamos. Ya. No, no, no. Quédate hasta que venga el Sergio. Tenemos hambre, va a tardar mucho. La casa de Antonio está lejos. ¿Se pueden ir a hablar un poco más lejos? Sí, está bien, está bien. Sentime, ese hombre se habrá propasado con la Matilde. Seguro que se propasó. Somos una familia tan desgraciada, mamá. Sí, tenés razón. Somos desgraciados. ¿Pero sabe por qué? Porque no tenemos suerte. Pero igual nosotros no tenemos de qué quejarnos porque... ¿Qué motivo tenemos para...? ¡Mamá, yo soy madre soltera! ¡Ay, por qué me hiciste recordarlo! ¿Sabes lo que nos hiciste sufrir a mí y a tu padre? Pero no pude decir que no. Fue la única vez que alguien se propasó, no me podía negar. ¿De quién estás hablando? ¡Del padre del Cacho! Yo no me quejo. El Cacho es la única alegría que tengo en la vida, mamá. La única... ¡Cachito! ¡Cachito! ¿Y desde cuándo perteneces a una barra brava, vos? Emilia, ¿desde cuándo el Cacho pertenece a una barra brava? ¡Desde hace 8 meses! ¿Sabés lo que tardé en conseguir la recomendación? No me lo querían aceptar, ¿eh? Lo que yo recé, Dios mío, para que este muchacho se enderezara. Pero, mamá, ¿de qué le puede servir pertenecer a una de esas barras? ¿Cómo de qué le puede servir? ¿Cómo? Primero que no pagan entrada a la cancha, eso ya es una ventaja. Y después que viajan por todos lados. Si hay algún clásico, van viajando a las provincias. Ni te cuento con el Mundial. Van a Europa en avión. ¿Sabés lo que se aprende en Europa? Vamos. Sentime, Matildita. Ese hombre a vos te estuvo manoseando. ¿Qué hombre? ¿Dónde? ¿Cuándo entraron ahí adentro? ¿Dónde, abuela? Allí en la comisaría. Ah, lo habitual. ¿Cómo lo habitual? Sí. Entonces a vos ya te han manoseado antes. Sí, pero bueno, nunca con malas intenciones. ¿Qué? ¿Vos sabés que yo no nunca supe distinguir entre las buenas y las malas intenciones? ¿Vos sabés que cuando yo era joven... Era bonita como sos vos ahora. Siempre me proponían si yo no quería participar en un concurso de belleza. Yo era bonita como vos, pero siempre venía la policía para meterse conmigo. Yo no sé. Siempre había un policía que venía para averiguar qué tenía yo metido en el cuerpo. La policía me veía y enseguida venía. Vos sabés que yo nunca pude salir del país, ni al Uruguay pude ir, porque si no era la aduana de acá, era la aduana de allá, que me decían, psst, psst,
Venga, venga. Me metían adentro del cuarto oscuro para manosearme. ¿Sabe cómo me han manoseado? Pero, mamá, serían mujeres policías, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? ¿Vos te crees que no hay mujeres degeneradas? Ay, cómo me costó dormir a la nena. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la sociedad, Sergio. Esto lo tienen que entender. ¡No, no te sientes! Por el sillón. Pero nadie quiso ofender a la familia, por Dios. La familia es la mayor riqueza que tenemos. Sí, pero no da dividendos como otras cosas. Antonio, uno tiene que sentirse orgulloso de sus raíces. ¿Y yo qué? ¿No estoy orgulloso, acaso? Pero nos negaste, Antonio. Nos negaste delante de toda esa gente. Solo en público. En privado, reconozco que son sangre de mi sangre. Pero además, no nos íbamos a negar in eternum. ¿Qué quiere decir para toda la vida? Ni bien se conozcan los resultados de las elecciones. ¿Qué somos nosotros, eh? ¿Qué nos hace tan impresentables? No lo entiendo. No lo entiendo con este. Con este. Tenemos una hija, es la única hija, y dentro de nuestras posibilidades la hemos educado de la mejor manera posible, con profesora de francés incluida, ¿eh? Pero Elvira, ¿quién podría sentir vergüenza de ustedes dos? Ustedes son la cereza del chantilly. Yo me... ¡Ay, no te sientes! Me refiero a los otros y lo digo con dolor en el corazón, pero estaban tan sucios. Yo no critico, pero qué mugre. Bueno, con Emilia uno ya está habituado, pero Susana y Jorge... Nora, están pobrísimos. Ah, bueno, no es ninguna novedad. La pobreza no es una vergüenza, pero ya cuando la gente la convierte en una profesión... Comen arroz y fideos todos los días. Igual que nosotros. Sergio, ¿cuándo te vas a hacer el chequeo? ¡Sentate! ¡No! Mira, Sergio, que yo también vengo de una familia humilde. Y lo digo con orgullo. Mi padre vive con una pobreza... Pobreza digna. Y no piden nada. Viven de su escasa jubilación y no piden nada, che. Mi padre fue mozo. Ya lo sé. Y de un bar miserable. Pero se bañaba todos los días. Y todas las noches mi madre le almidonaba el cuello de la única camisa para que pudiera lucir. Bueno. Basta de recuerdos tristes, ¿eh? Yo estoy muy orgullosa de mis recuerdos. No me quites el placer de recordar mi infancia, Antonio. Por lo menos eso, no me lo quites. Matilde, cuídamela. Toma. Tendría que hacer que se junte con otras clases de compañerito. Nadie quiere juntarse con él. ¿Te crees que no quise, Susana? Traté de ir y anotarlo al colegio. Pero no me lo aceptan porque no hizo la primaria. Así conocí a muchachos de la edad de él. Tranquila, hija mía. Que te voy a conseguir una caja mucho más linda que esta. ¿Por qué no prendes el televisor, eh? No, ya no vamos. ¡No lo fallamos! ¡Pidieron que no dejáramos sola a la Matilde! Pero, ¿qué es este griterío? Todo por él. Decime, vos nunca consultaste a un médico. ¿Por qué no hablas? ¿Quién? El Cacho. Sentime, ¿el Cacho dijo alguna vez una palabra? ¡Claro que dijo! ¡Con él no pasa nada! Conoce todas las palabras, ¿verdad, abuela? Mamá Cora, ponga la tele, por favor. ¿Eh? ¡Ponga la tele! Ah, sí. Ay, me estoy adelantando, qué tonta. No quise decir eso. En realidad, esta pobre gente, que por otra parte goza de toda nuestra simpatía. Son Nora y Antonio. Doctor, gente contratada por quién y con qué fin. Soy por la izquierda, sionista, leninista, y por la sinagoga radical, principalmente. Eso es verdad, ¿eh? ¡Jorge! ¡Jorge!
los parientes pobres lo desprestigian? ¡Jorge! ¿Por qué apagaste, Susana? Tolmado acaba de aparecer en la televisión. Se lo veía tan lindo y da tan inteligente. Pero no sé lo que dijo. Ah, no, yo jamás le presto atención. Yo solo miro la figura. Disculpe, que yo no ando muy bien de la cadera. Hace 2 años tuve un accidente terrible. Arriba, ¿cuántos somos? A ver, uno, dos, apurate. Cinco, somos cinco. Gabriel Fulán, al líder de la competencia, le descontó 4.40 centésimas más, 4.16 le decíamos sobre Gabriel Fulán, 5 segundos exactos sobre Elio Castro Neves. Vamos a ver cómo termina todo esto. Aquí está esta gente, padre de esa muchacha. ¿Cómo? ¿Cómo esta gente, Antonio? La verdad, Peñalosa, dígame, ¿qué pasó con mi... con esa señorita? ¿Ves? ¿Ves que le da vergüenza reconocer a su sobrina, eh? En vez de venir aquí, tendríamos que haber ido directamente al hospital para que la revisaran. ¿Y no será demasiado pronto? Digo, para saber si quedó en estado interesante. ¡Oh, por Dios! No quisiera ni siquiera pensar que pueda perder algo tan preciado para una mujer católica, apostólica y románica. ¿La virginidad? Ay. No tenés derecho a dudar de esa muchacha, Elvira. No tenés ningún derecho. Pero, Nora, ¿no viste cómo se desarrolló? ¿No te das cuenta que para tener esas medidas que tiene...? ¡Casualmente! Es una muchacha sana y como se reprime, pobrecita, sus atributos femeninos explotan de esa manera. Peñalosa jura por su honor de policía de que él no la tocó. ¿Y entonces qué estuvieron haciendo en ese cuarto, eh? Susana dice que estuvieron allí por más de media hora. Ay,
Sergio, ¿quién puede creer en esa exagerada? Todo el mundo sabe que exagera. Ustedes tendrán la culpa si ese milico degenerado se le ocurrió pensar algo tan bajo. Esto no hubiera pasado si vos le hubieras dicho que era su tío. Elvira, ya te expliqué los motivos, ¿no? Bueno. No tiene sentido seguir hablando de esto, por favor. Ahora lo único que nos queda es rezar. Rezar. Rezar para que Antonio sea elegido diputado, ya que eso es el futuro de la familia. ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Elvira? ¿Vos crees que un hermano como Antonio, un hijo de su calidad, un hombre justo y generoso como él, podría olvidarse de alguno de ustedes? ¿Vos decís en sus oraciones nocturnas? No, en los nombramientos. Sergio podría ser elegido concejal. Y como concejal, podría poner en lugares clave de la municipalidad a Matilde, a Susana, a Jorge, a vos, Elvira, y hasta a la querida mamá Cora, con su infinita sabiduría. El cacho le tenía las dos manos apoyadas en los dos senos a la Matilde. ¿Acá? Hable con ese chico que es un degenerado. En los dos senos. ¿Cacho? Cacho, vení para acá. ¿Viste lo que me dice la Susana? Vos estuviste manoseando a la Matilde durante todo el día. Te pregunto, ¿vos en el colectivo tenías la mano boba así para manosear a ella a propósito? ¿O la tenías boba como una cosa natural? ¡Contestale a la abuela! Te pregunto, recién en el viaje, ¿vos estabas al lado de la Matilde? ¿La tocaste a propósito? Matildita, vení. Sí, abuela. Vayan adelante que yo tengo que hablar con los chicos. Decime una cosa. ¿Vos sentiste alguna cosa rara? ¿En la comisaría? El oficial se portó como todos los hombres, abuela. No hizo nada fuera de lugar. No, yo te pregunto acá en el colectivo. ¿Sentiste que el cacho te manoseaba? ¿Qué sé yo? Veníamos parados. Por eso mismo, eran las dos únicas personas que venían paradas. ¿Por qué tenían que venir tan pegados uno con el otro? Esas cosas no está bien entre dos primos, porque los primos son como hermanos. Cacho, a vos te hablo, ¿me entendés? Yo entiendo las cosas que deben tener la gente joven en la cabeza, sobre todo un muchacho joven como vos, que sos inteligente, sos sano, tenés toda la vida por dentro. Cacho, atendé lo que te dice la abuela. ¿La tocaste a propósito o no la tocaste a propósito? Prestame atención, cacho. ¡Ufa! De su nombre completo, edad, profesión y los motivos de su visita. Antonio, Nora, ¿me oyen? Parece un disco rayado. ¿Pero llamaste o no llamaste? Si no vengo yo acá. Antonio, somos nosotros, abrí. De su nombre completo. ¿Quién es? Edad, profesión. ¿Antonio? ¿El nombre le tengo que dar? Soy María de los Dolores. Antonio Abril. ¿Profesión? ¿Y cómo se puede llamar lo que yo hago entonces? Ama de casa. Ama de casa. Antonio Abril, que soy tu madre, ¿eh? Soy tu madre, la madre de Jorge, de Sergio, de Emilia, de todo. Antonio Abril. ¡Antonio, Nora! ¡Somos nosotros, Abril! ¡Coge la voz de Martín! Sí, pero no es la única. Ahí hay un coro de voces. ¡Antonio, hijo mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es la voz de mamá Cora! ¿Qué vinieron a hacer? ¡Ay, qué pregunta es esa! ¿Acaso no estabas orgullosa de todo? Elvira, te lo tengo que demostrar. Pero es que dentro de media hora vienen las señoras de la rama femenina y yo no puedo... No, díganle a esa máquina que habla, que se deje de joder. Yo no necesito permiso para ver a un hijo mío. No, claro que no, mamá Cora, por supuesto que no, pero yo no puedo. Nosotros no podemos.
Seguro que no se bañaron ni se cambiaron la ropa. Y esa rama femenina está compuesta por lo más conspicuo de la sociedad. ¿Ves que tenés vergüenza de todos nosotros? No, Elvira, no distorsiones las cosas. Una cosa es la vergüenza. Y otra muy distinta es la prudencia. Elvira, Elvira, yo soy la primera en reconocer que esta familia está adornada con las mejores virtudes. ¿Y entonces? Pero no hay un solo profesional, Elvira. No hay un médico, un ingeniero, un abogado, aunque fuera un artista, por lo menos un perito mercantil, alguien que sepa manejar una computadora. Ahora sí que deben haber escuchado ahí adentro. Se ha registrado la rotura del ¿otra vidrio vez? Del gran ventanal ¿otra del dormitorio vez? Principal. No puede ser, yo voy a hablar con Antonio. No puede ser que una madre no pueda ver a su propio... ¡Antonio! ¡Estamos acá afuera! ¡Antonio, te volviste loco! ¡Lo negaste por televisión! ¡Mi familia no me ataca! ¡Mi familia no destruye mi casa! Pero vos sabés que hay un... Vos tenés un hombre adentro que pregunta cosas de la... el nombre, ¿verdad? ¡Nora! ¡Qué deliciosa sorpresa! Pero no podemos franquearles la entrada hoy. Tenemos una reunión importantísima dentro de escasos minutos. Pero estamos cansados, Nora. Vinimos incómodos en colectivo. ¿Vos sabés cómo viajar? Se irán en un taxi, mamá Nora. No permitiremos que pasen más molestias. Ah, tenían visita. Nosotros no queremos molestar, ¿eh? Vamos, nosotros no tenemos nada que hacer acá. ¡Elvira! Yo creo que sí tenemos que hacer acá. Exacto. Y creo que tenemos que hacer bastante. Porque por algo viajamos tanto desde tan lejos. Sí. ¡Ay, callate, mi amor! Sí, sí. Porque seremos pobres, pero tenemos dignidad. Y cuando un hermano está rico. Pero, pero nuestra querida familia va a pensar que les estamos teniendo límites. ¡La televisión! El gas con todo lo que yo tenía ganas de decir. ¡Marianela! ¡Marianela, cómo le va! Estamos de acá con la casa de mi hijo. ¡Pase! 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 ¡Pase!